parece. Bienvenidos, amigos, de regreso a este controversial tema de las parejas swingers. Que, por cierto, te invito, Vivian, y creo que deberíamos de comenzar a hacer swingers, pero por lo menos empezar por el trozo de pan, ¿te parece? Vamos a compartirlo. Vamos a compartir el cuerno. Bueno, hablando de todo un poco, dicen que el cuerno ni en pan. Pero qué bueno que sobra pan dulce. Bueno, dicen muchos de estos investigadores y biólogos que la condición natural del ser humano no es necesariamente de monogamia. Muchos de ellos afirman que de acuerdo al tamaño de los testículos podrías determinar si una especie está preparada para ser monógama, ¿no? O tener una relación con muchas parejas. ¿Y cómo son los monógamos? Pues se supone que tienen codorniz, los testículos pequeños, ¿no? Lo cual me hace sentir a mí bastante bien. Listo. Ajá. Para experimentar nuevas oportunidades. ¿No? Cálmate, Macala. No estoy presumiendo. Modestia aparte. Es información necesaria para poder entrar al siguiente tema. Qué bueno que lo justificas en lo científico. Me parece bien y todas... Estrictamente científico. Ajá. Ya dijo, bien dijo de Yanira. Ajá. No es de Yanira, es Edelmira. Ya estoy confundiendo. Nuestra sexóloga. Que el tamaño no importa. No, el tamaño no importa, pero no necesariamente de qué estábamos hablando. Bueno, nos estamos desviando. Ajá. Y el tema es, no únicamente en cuestión swinger, porque tal vez esa ya es como un nivel... Ya, un cuatro escalones arriba. Pero, ¿qué tal un escalón arriba y es invitar a alguien más? Uh-huh. A, ¿como un trío, como dices? Un trío. Uh-huh. A los hombres les excita mucho ese tema. Sí, hasta que lo pruebas. Uh-huh. Al menos en mi caso, cuando lo intenté hace mucho tiempo. Mucho. ¿Y qué es? Pues creo que es difícil complacer bien a una mujer. Ahora imagínate tratar de complacer a dos. O sea, ¿pero cómo se da? ¿Estás en una fiesta o estás en una reunión, en un jacuzzi? Es como, pienso que puede darse. O sea, están unos y empiezan y el otro. Tienes unos tragos encima y qué sé yo, de pronto te vas a tu casa y volteas y en el coche viene alguien más. Uno nunca sabe. Más, además de la pareja, alguien sí, más que claro, está dispuesto a... Claro, claro. Y de pronto dices, bueno, sí, pasa, te invito una copa. Bueno, en fin, no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de, el famoso poliamor de parejas que están dispuestas a invitar a alguien a la relación con conocimiento de su otro compañero. Es que, a ver, acá hay un tema que hay que especificar, porque una cosa es el amor y el sentimiento y otra cosa es lo sexual, el terreno sexual, que se cuece aparte en muchas ¿están culturas. ¿Juntos o están separados? Yo digo que debe ir junto con pegado. O sea, es difícil concebir nada más sexo por sexo y san se acabó sin que tus sentimientos, no sé, esta parte como de cariño o de afecto esté involucrado. Y en el otro terreno, pues sí, ya me parece algo más frío que podrías... Solo en esa... En esa situación podría pensar en que pudieras experimentar, porque si no puedes es jugar con fuego, es bien peligroso. Ahora, creo que alguien puede salir quemado. No a todo relación. El mundo se le da, obviamente, creo que tiene que haber madurez, y estamos hablando de adultos con consentimiento, y en donde una de las primeras reglas es que a nadie se le obliga a participar en una actividad para la que no está preparado. Es entonces, cierto, esa es la regla de oro, no es no. Entonces, el que no quiera, no hay te convenzo, te obligo, eso ya es otra cosa. Así. ¿No? De eso no se trata. Ya estamos hablando de adultos. Ahora, te tengo noticias. Efectivamente, por lo menos dos tercios de este gran mundo en el que vivimos conceptualizan el amor y el sexo como algo separado. De ahí que en muchas culturas exista la famosa poligamia, ¿no? Y en algunas religiones también está permitido, como en el caso de algunos grupos mormones y algunas otras denominaciones, en donde sí pueden tener dos esposas se o vale. tres esposas, ¿no? Claro. Ahora, la cuestión es que si las puedes mantener, esa es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Malabareas con varias... Claro, y pueden vivir en la misma casa y tal. Pero me llamó mucho la atención el caso de una comunidad en China, los Masu, y esta comunidad se caracteriza por de pronto poder permitir que el varón viva en casa de la mamá. Nunca hay esta relación de pareja, solamente en casos de que por la noche al caer los varones se van con su pareja de elección y las mujeres tienen una recámara en donde siempre pueden darle la bienvenida al varón que ellas elijan. Pueden tener hijos efectivamente con esa pareja, pero no significa
significa que ellos se tienen que hacer responsables. Y esto trae como consecuencia muchas cosas. Por ejemplo, no hay niños abandonados, siempre hay adultos disponibles para cuidar a los niños, y es una comunidad pues cerrada, donde tienen su propia religión, su propia cultura, su propio idioma. Entonces, vaya, sí hay ejemplos en el mundo. Pues es funcional. Y funcional. Me parece que tiene ventajas, ¿eh? Pues tiene ventajas. Pero entonces visitan a la mujer que también vive en su casa con sus padres, y entonces van y básicamente es tener relaciones y demás, y regresa a vivir con su mamá. Así es, y al llegar el día, cada varón regresa a la casa de su, familia. ¿Y el propósito de ahí es casarse o no? ¿O mantiene su relación? No, una de las mayores tradiciones es el momento en el que se llega a la mayoría de edad, que es a los 13 años. Para poder. Ya no el matrimonio como ese gran acontecimiento que marca tu vida y en donde jamás vas a volver a ser el de antes. En este caso es la mayoría de edad. Perfecto. Pero es muy interesante porque dicen que no se mezcla el dinero y el amor como en muchas parejas hoy en día. Entonces, como no se mezcla lo que le pertenece a uno, ¿no? Pues está interesante estudiarlo porque es una alternativa, que finalmente muchos casos en los que sí se busca un matrimonio termina en algo como un masu o mosu, o ¿cómo se llama? Es masu, ¿no? No, o este caso en donde en nuestras culturas pues terminan separaciones, niños solos. Claro, claro. Muchos de ellos abandonados, muchos de ellos sin un adulto responsable. O peor aún, en un matrimonio infeliz, ¿no? Y terrible, con violencia de por medio y que puede ser mucho más perjudicial. Pero regresando al tema de cómo intercambiamos y cómo vamos haciendo estas encuentros y abriéndonos a nuevas experiencias, resulta interesante porque mucha gente creería que es para gente que, y lo voy a decir así porque es el está mal visto para muchos, digamos, lo que se consideraría anormal o solo para pervertidos o para gente como muy extraña, exótica, y es lejos de ser eso. O sea, de acuerdo con Roxana, quien es administradora o fue administradora por 11 años de un sitio web que no sé si siga en funcionamiento, pero se llama www.swingersmexico.com, cuenta alrededor de 8,000 usuarios, y dijo en una entrevista electrónica que por lo general los swingers se encuentran en un rango de edad entre los 30 y 50, o sea, una edad, no son así quienes ya experimentaron de todo y ya están en la última. Yo digo que ya estamos en edad. Pues ya estamos en edad de merecer swinguear, ¿no? Tienen estudios universitarios y son de clase media, alta o alta, así es que ojo, no es nada más como... Es gente preparada, es gente con posibilidad económica, con buen nivel, que de pronto buscan nuevas formas de excitar, tal vez, de relacionar. Lo que creo también es que una vez que inicias este quehacer o esta actividad, tal vez sea difícil regresar a lo cotidiano, no te sabe igual. No sé, ¿quieres regresar a lo cotidiano? Mucha gente diría que no. Que no, pero entonces también se vuelve un poco adictivo, o sea, ya nada sería igual, o sea, si no vas y entonces gente que te esté viendo o... No sé, me parece... Ahora hay muchos tipos... O te la juegas también con tu pareja, porque qué tal que se enamora o le gusta y alguien ya se quiere salir y dice, ok, yo ya probé, sí, estuvo padre, como un viaje de fin de semana, pero no quiero hacer esto el resto de los días, ¿no? Por eso te decía yo hace un momento que no creo que sea para todo el mundo. Para empezar, tienes que tener una gran autoestima, una seguridad en ti, una seguridad en tu pareja, estar muy afianzado con él o con ella. Yo lo considero al revés, yo lo admiro a quienes pues tienen la valentía y dicen, bueno, va, me la juego. Es como lanzarte del paracaídas o algo así extremo, ¿no? O sea, sí creo que se necesita mucha entereza, tanto para ver a tu pareja interactuar con otros como para tú dejarte experimentar y seguir ese instinto. Pues seguimos hablando al regresar de estos deportes extremos en el amor, ¿te parece? Me parece. ¿Sí? ¿Saltamos? Un café con leche. Venga, ¿saltamos? Me pongo en el chaleco salvavidas, por lo pronto.